Saludos, buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por permanecer en la sintonía con BTV Canal 32. Aquí inicia el espacio Algo Más Que Vivir, una nueva entrega de este espacio recordando que vivir es más que un simple existir, señores, y que la vida es el mejor regalo, por lo que no debemos permitir que nada ni nadie haga de nuestra vida algo miserable. Cada sábado traemos una nueva entrega con interesantes invitados y en esta ocasión, señores, no será nada diferente. Tenemos la oportunidad tendremos la oportunidad de conversar con un maestro, un profesor de lo que es la medicina o salud mental, el doctor José Dunker Lambert, ¿verdad? Así es. José Dunker es decano de la Facultad de Salud de la Universidad Nacional Evangélica, pero que es fundador de esa universidad, también fundador de IMAFA, Instituto Médico Psicológico. Exacto. De atención a la familia. Así es, fundador, pero también usted escribió el himno de la Universidad Nacional Evangélica, porque me di cuenta de hace mucho tiempo que usted tocaba el trombón. Doctor. La trompeta. La trompeta era. Y el bandoneón. Ah, sí, sí. Porque a usted también le gusta la música. Sí, yo fui músico de la banda municipal de San Pedro por muchos años. Doctor, bienvenido al espacio Algo Más Que Vivir. Para mí, de verdad, un grato placer tenerlo aquí y tener una conversación sumamente interesante con usted. Ya usted va por el libro número 30. Ese es mi libro número 30. Este que tenemos acá. Es el libro número 30. Del doctor José Dunker. Los libros de José Dunker son textos obligados a consultar, señores. Son unos textos interesantísimos. Yo tengo la oportunidad de tener varios libros que he podido leer y profundizar en ellos. Pero este libro, doctor, me sorprende. El título, y ya veníamos hablando también del contenido. Dos países, una isla y una isla, naciones hermanas separadas por el colonizador. Usted siempre había escrito temas de salud mental, había hablado, sí, también de, por ejemplo, el libro La Cultura del Tigueraje. Es un libro más sociológico, pero este libro, de leerlo así de repente, la portada, parecería con un gran contenido histórico por el título. Pero usted nos va a hablar un poquito más de él. Cuéntenos, doctor. Dos países, una isla, naciones hermanas separadas por el colonizador. Mira, yo introduzco este libro en la introducción del mismo libro con un autor puertorriqueño que yo descubrí en las redes. Él se llama Jorge Montijo. Ajá. Y él dice lo siguiente, permítame leer. ¿Cómo no? No hace mucho tiempo en Puerto Rico, dice él, circulaba una hoja suelta. Esa hoja señala la presencia de esos migrantes que como una invasión de plaza a los trabajadores nativos y abarata su salario. Bueno, y lo que él va diciendo muestra el prejuicio del puertorriqueño contra los dominicanos. Les acusa de ocupar viviendas sin pagar renta. A las mujeres migrantes de estar pariendo como guimas en los hospitales, les culpa de haber traído la sífilis, la tuberculosis, la prostitución, los acusa de traficantes. Y entonces él dice, él hace alguna pregunta, ¿podemos justificarnos pensando que se trata de extremistas, quizás los mismos que a mediados, El hecho es que él termina haciendo una autocrítica como puertorriqueño y diciendo, ¿por qué vemos al inmigrante dominicano como un ser inferior? Ok, pero eso que usted leía, doctor, me trasladó a España, porque es el mismo cuadro que se ve, por ejemplo, en Europa y en otras naciones, lo que describe ese escritor que usted dice. Sí, mira, el planteamiento que él hace y que yo recojo es que las fronteras producen prejuicios. Ok. Mira, donde hay una frontera, antes hubo una guerra. Y la guerra provoca
a satanizar al enemigo. O sea, para tú matar al del otro lado, tú tienes que verlo como algo malo que merece la muerte. Eso sí pasa en todas las guerras. Pasa entre puertorriqueños y dominicanos, mexicanos y estadounidenses, entre españoles y franceses, entre portugueses y españoles. O sea, donde tú tienes una frontera, tú tienes prejuicio. Y eso pasa en República Dominicana. Doctor, pero como ya había dicho en el introito del programa, este libro, ¿qué lo motivó a escribirlo? Me llama la atención. Sí, mira, hay una realidad política que vive el país con nuestros vecinos haitianos. Y yo mismo tuve una ocasión que me obligó a pensar en este tema. Ajá. En los años 90 yo fui a renovar mi pasaporte, hice mi fila, y cuando llego al frente, que la persona ahí encargada de ver, Dunker Lambert, miró mi apellido, lo repitió dos veces y me sacó de la fila y me llevaron a una habitación para interrogarme y para que yo les demostrara que yo soy dominicano. ¿Por el apellido Lambert? Por el apellido Dunker y Lambert, que son extranjeros, porque sí, yo soy de San Pedro de Macorís. Cocolo. Cocolo de San Pedro de Macorís. Entonces soy Dunker Lambert. Yo tuve que hacer un ejercicio de templanza cristiana porque yo me sentí lastimado, ofendido. Sí. Pero hay personas que no solamente han sido interrogadas. Yo cuento aquí la historia de una gran amiga que llegó a ser mi gran amiga, a Daisy Toussaint. Uh-huh. Es una muchacha, una poetisa, escritora de cuento dominicano. Ella gana un concurso internacional con un cuento y entonces va a sacar su pasaporte. Cuando sí llega a sacar su pasaporte, en lugar de darle el pasaporte, le retienen la cédula porque ella ha apellido Toussaint. El resultado es que ella no pudo ir a recibir ese premio. Porque se le retuvo la cédula. Sí, no, y al final, después de muchas disquisiciones, por fin le dieron su documento. Pero es una situación que han pasado muchos dominicanos, que por el color de su piel, por los apellidos que tiene, sí, las leyes migratorias les han colocado en una situación realmente imposible. A propósito del color de la piel, que por ahí hay una película, El color de la noche. Doctor Dunker, ¿por qué se percibe que el blanco siempre es bueno y que el negro siempre es malo? Y de hecho, hasta para las películas, si es narcotraficante, tiene que ser un negro. Si es un sicario, tiene que ser un negro. ¿A qué se debe esto del color de la piel, doctor? Sí, no, mira, es que nosotros estamos viviendo en la era de Europa, pero es un momento de la historia de la humanidad. O sea, Europa y luego Estados Unidos son la gran civilización que estamos viviendo hoy. Pero antes de Europa, o sea, antes de Roma, Grecia, existió Babilonia, existió la civilización egipcíaca, la civilización china. Y cuando Egipto era la gran civilización mundial, Europa era una selva. Tiempos de los bárbaros. Cuando Roma es Roma, el gran imperio del mundo, los bárbaros del norte de Europa son salvajes. Lo que quiero decir es que la historia ha caminado en círculo. Comenzó en Egipto, en África, pasó a Babilonia, Grecia, Roma, España, Inglaterra, Estados Unidos. Y hoy Grecia es un país atrasado. Egipto es un país atrasado. Es decir, Estados Unidos está a la cabeza del mundo, pero esa es una evolución mundial. Entonces, es el momento de Europa, de Roma, de Grecia, pasamos a Roma, a España, Inglaterra. Es ese el momento de auge de Europa. Entonces, el momento que se está viviendo ahora.
Y ese colonizador que vino a América y que estableció la nueva realidad, vino con todos los prejuicios que existían en Europa en ese tiempo. O sea, mira, una realidad buena para estudiar es lo que se llama los pogromos en la Edad Media. Sí, por cierto, usted tiene un capítulo aquí que habla acerca de esto. Contra los judíos. Sí. O sea, en la Edad Media hubo un prejuicio contra los judíos que fueron objeto de matanzas en Rusia y en otros países. Hitler lo que hizo fue asimilar ese prejuicio contra los judíos. Pero el colonizador español vino con esa misma influencia y regó el continente con ese prejuicio. Por eso tú ves que nosotros usamos expresiones como adelantar la raza. ¿Qué significa esto, doctor? Adelantar la raza, ¿en qué consiste? Significa que si tú eres de un color quemadito, tú tienes que casarte con una persona más clara para adelantar la raza. Porque la nariz ancha es una nariz atrasada. ¿Cómo así? Así, eso está en el lenguaje nuestro. O sea, esto es pelo malo. Ajá. Sí. Eso es pelo malo. O sea, hay un lenguaje que, como tú decías antes, todo lo malo se relaciona con lo negro. Con lo negro, sí. Y todo lo bueno y la pureza se relaciona con lo blanco. Pero eso es el perjuicio que trae el colonizador. Entonces, eso influye, mira, a nuestros mejores intelectuales de la época de la República al principio. Y cuando uno lee a nuestros intelectuales escribiendo, uno se sorprende del prejuicio que les embargaba. Doctor, pero entonces esto es un mito que el color opuesto atrae. Dicen que los blancos les gustan a los negros y que a los negros les gustan a las blancas o a los blancos. ¿Eso es un mito o hay un efecto psicológico en eso? Mira, hay una tendencia a eso, pero hay también prejuicios que a veces impiden eso. Por ejemplo, mira, en Europa es interesante ver cómo el europeo se siente atraído por nuestras negras y mulatas. Sí. O sea, tú te vas a Puerto Plata y tú ves esos alemanes rubios, altos. Volviéndose loco por esa morena. Loco por esa morena que apareció. Pues, acá. Yo tuve la oportunidad, estuve en Holanda y una compatriota ya, una mujer negra. De esas mujeres que tuve aquí, nadie la mira por su belleza. Pero esta mujer se levantó ese holandés. Sí. Mira, tú tenías que ver y me invitaron a comer a la casa. Sí. Y yo veía a este, era un técnico él, con una nave, toda una casa bien montada, con esta morena dominicana. Y cuando se casaron, ella me enseñó toda la foto ahí. Entonces, un dominicano que llega a ese escenario dice, ¿y qué le encontró a este hombre? Sí, a esa? ¿Algo le encontró? Sí. Tú vas por Puerto Plata y tú ves todos esos blancos del norte buscando muchachitas negras. Hay algo de eso, de buscar el contraste, de complementar. Pero también hay prejuicios a veces, porque el mismo colonizador nos dañó la mente de pensar que lo negro es malo y lo blanco es bueno. Entonces, conforme a lo que usted escribe en este libro, ¿el colonizador fue que sembró esta separación? Oh, sí. Y eso está en nuestros mejores intelectuales. Yo narro aquí, cito muchos autores, sobre el prejuicio del colonizador. O sea, cómo los criollos, la palabra criollo significa los hijos del colonizador, pero nacidos en la isla. Entonces ellos reproducen ese prejuicio. Pero fíjese lo interesante que usted ha planteado. Hijos de los colonizadores nacidos en la isla. Eso es lo que se llama criollo. Ajá. El criollo es el hijo del colonizador nacido en la isla. Pero ese criollo pensaban que eran de sangre azul. Okay. O sea, el colonizador que viene a la isla. ¿Por qué esto de sangre azul, doctor? Sí, porque España vivió en el siglo XVI. Varios problemas que tenían tinte racial. Uh-huh. Primero, España se liberó de los moros,
de los moros, que eran más quemaditos. Tenían el problema de los judíos, que eran rechazados, y los judíos también eran un poco más quemaditos en la piel. Tenían el problema de los moros, que eran ya más oscuros. Y ahí comenzó, después de el descubrimiento de América, comenzó la trata de esclavos. Y entonces eso creó un momento en que los arios del norte podían abrir las palmas de las manos y tú le veías las venas azules. Ok, de ahí viene... ¿Te crees que de sangre azul? O sea, pero ellos creían que era de sangre azul, de verdad. Entonces llegaron a América con todos esos prejuicios y nos dañaron la mente. Eso es un efecto de la colonización. Wow. Fruto de eso, yo recojo aquí el intento de blanquear la raza dominicana de varios presidentes dominicanos. Espérese, doctor, que vamos a hablar de esto luego de la pausa. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más Que Vivir a través de BTV, Canal 32. Gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros. Varios mandatarios, usted dice que intentaron blanquear la raza, pero eso no es un problema hasta de inferioridad o sentirse inferior, doctor. Oh, sí. Mira, Mon Cáceres, Eladio Victoria y Trujillo legislaron para blanquear la raza. ¿De qué manera, doctor? Pero en ese tiempo estaban viniendo los inmigrantes de las Antillas Menores, los cocolos, y entonces la gente comenzó a reaccionar como que iban a dañar la raza. Entonces, Mon Cáceres tiró algunos decretos prohibiendo la llegada de inmigrantes negros y auspiciando la llegada de inmigrantes blancos. Incluso Eladio Victoria llegó a crear un incentivo de varios miles de dólares para atraer blancos a venir al país. Eso es parte de la historia dominicana. O sea, una cantidad, un capital para atraer blancos y para prohibir negros. Para refinar la raza, como para se dice. Para refinar la raza. O sea, eso de refinar la raza, adelantar la raza, no es un invento casual. Es fruto de nuestro desarrollo Pero histórico. En las mismas familias, doctor, todavía se usa el término. Tú tienes que buscarte una muchachita más o menos para refinar la raza. Oh, sí, sí. No, mira, la primera vez que yo me enamoré de una muchacha en serio, la recuerdo muy bien, muy bonita esta muchacha, simpática, pero era negra. Usted tenía que refinar la raza, doctor. Y yo le digo a mi amigo, no voy a decir su nombre ahora, oye, me gusta fulana. Él se queda así preocupado y me dice, ay, Dunque, pero hay que adelantar la raza. Sí. Pero eso es parte... Pero todavía persiste eso. Pero eso persiste en nuestro día. Pero mira, Trujillo, mira, eso que pasó en el 1937, que alguna gente todavía dice que con los haitianos tenemos que hacer como hizo Trujillo. No, pero mira, eso es una barbaridad. O sea, tú te imaginas todos esos sicarios buscando haitianos para que dijeran la palabra perejil, y si no lo decían bien, lo mataban. O sea, era una barbarie. O sea, Trujillo creía que él estaba mejorando la raza. Trujillo abrió las puertas a toda la inmigración blanca. O sea, ahí fue que vinieron españoles, árabes, judíos, porque Trujillo reclutó, o sea, los embajadores dominicanos andaban buscando blancos que vinieran al país por el prejuicio de adelantar la raza. O sea, tenemos eso como un sesgo en nuestra historia. Pero muy arraigado. Pero, doctor, todavía en este tiempo aparecen personas que pagan lo que sea por una crema blanqueadora de la piel, doctor. ¿Qué pasa? Pero esa crema no se vende. Debe ser muy cara, tú oye. Porque mira, aquí hay mucha gente que si tú le das una pomada para blanquear la piel, venden todo su dinero en eso. Sí. Porque que hay una presión social. Pero mira,
Tú sabes que todavía en muchas empresas, nuestras muchachas mulatas y negras tienen que trabajarse el pelo. Sí. Porque en el trabajo no le permiten ir peinadas a lo natural. Por eso, República Dominicana, oye, este dato que observó un antropólogo, es uno de los países del mundo con más salones de belleza. Sí. Donde quiera que tú te metas en República Dominicana, tú encuentras un letrerito que dice, se pasa el peine. ¿Pero tú sabes por qué? Porque nuestras mujeres negras y mulatas necesitan blanquearse. Afinarse el pelo. Refinarse. El pelo. Y para eso son los salones de belleza. O sea, hay un claro, pero mira. Pero los productos que más se venden son esos, los productos de belleza también. Yo lancé un tuit en estos días y yo preguntaba, ¿y por qué todas las presentadoras de televisión tienen que ser blancas? Pero muy buena observación, doctor. Sí, pero son blancas. Cuando tú mires el gabinete, no solo de este presidente, sino del anterior, en un país donde predominan los negros y sí, los mezclados, porque los ministros tienen que ser la mayoría blanca. O sea, estamos marcados por el colonizador. Mira, este tema es difícil, tú ves, porque hemos sido criados con estas ideas y a veces es difícil uno enfrentar una interpretación diferente de los hechos. Pero entonces, esa población, doctor, que quizás sea de piel oscura, ¿cómo se siente ante esa situación? No, mira, la mayoría, eso es un reto que tenemos como dominicanos, porque en República Dominicana no existe un acoso de blancos contra negros, porque en este país blancos son el 5 o el 10% de la población, una uh-huh, minoría claramente, o sea, la mayoría somos mezclados, mulatos, negros. Lo que hay es un prejuicio por la negritud. O sea, los negros dominicanos quieren blanquearse. O refinar la raza. Quieren refinar la raza. Y eso afecta seriamente nuestras relaciones con los vecinos haitianos. Porque ellos son un pueblo donde predominan los negros. Entonces, ellos son los que nuestro prejuicio histórico nos ha hecho sentir que no queremos ser. Tú puedes ver que nosotros tenemos una camiona para recoger indocumentados haitianos, pero tú nunca vas a ver una persona blanca en la camiona. No, es difícil. No, a pesar de que hay algunos de ellos que son descendientes de franceses, sí, en la minoría. Pero si son blancos, aunque sean haitianos, no lo suben a la camiona. Es cierto. O sea, la camiona es para personas de piel oscura que parezcan haitianos. Pero, ¿sí? Sí. Y mira, la camiona es una violación de los derechos humanos, porque la camiona es para animales. O sea, la camiona no es un vehículo donde tú montarías a un europeo, ¿no? Al que tú metes en la camiona, tú lo consideras inferior. Mira, yo narro aquí en este libro, y yo quiero invitar al pueblo a que busque mi libro, Dos Países y una Isla. ¿Dónde está disponible, doctor? Sí, a propósito, para aprovechar. Sí, yo creo que está en Librería Cuesta, está en IMAFA, nuestra uh-huh, oficina. Por lo menos en esos lugares se puede conseguir. Yo narro aquí, mira, al final de este libro, por qué República Dominicana y Haití son dos países en contraste en este momento. Es un hecho que ni los haitianos ni los dominicanos se han detenido a analizar, pero es un gran contraste. O sea, de este lado de la isla tenemos... Este lado de la isla está más desarrollado que... Crecimiento macroeconómico, sí, pero no siempre fue así. O sea, con el Tratado de Ryswick, cuando la isla se dividió en dos, la parte francesa se fue delante. O sea, sí, Haití llegó a ser la perla de las Antillas, llegó a ser la colonia más rica del mundo y siguió siéndolo después de la independencia,
que fue incluso, ayudaron a Bolívar, ayudaron a los cubanos, nos ayudaron a nosotros en la restauración. Era una nación próspera. Pero ¿qué pasó en República Dominicana y Haití a partir de los años 60? Mira estos hechos, Roberto. A partir de los años 60, Haití y República Dominicana tienen una economía parecida, similar. Yo recojo aquí datos de autores que lo confirman. Pero ¿qué pasa después de los años 60? Y los dominicanos tienen que estar alertas a este dato importante. Después de García Godoy, nosotros hemos logrado una tremenda estabilidad política. Y estas elecciones son las elecciones presidenciales número 16. Y eso significa que somos un país políticamente estable, donde se puede venir a hacer turismo, donde se puede venir a invertir, donde se puede venir a celebrar eventos internacionales. Entonces, esa estabilidad política tiene relación con nuestro crecimiento macroeconómico. Así es. Ese crecimiento no es el resultado de un presidente en particular, sino de la estabilidad política. Haití, por el contrario, no han logrado un García Godoy. Pero en Haití solo creo que dos mandatarios han podido concluir sus mandatos, doctor, y creo que uno de ellos repitió, no recuerdo si fue, René Prévert terminó, Martelly terminó, no recuerdo cuál el otro, pero Yalba Entrán no pudo terminar. Exacto, pero República Dominicana, en la era de Concho Primo, pasó lo mismo. Aquí no hubo tres presidentes elegidos por elecciones democráticas sucesivas. Pero esto que estoy describiendo es un fenómeno nuevo en toda la isla. O sea, estamos celebrando ahora las elecciones presidenciales ininterrumpidas número 16. Y esa es la aplicación de nuestra estabilidad económica. Y esa es la diferencia entre lo que está pasando hoy en República Dominicana con este crecimiento impresionante y lo que está pasando en Haití. Mire, doctor, llamará bastante la atención, usted, médico psiquiatra, conocedor, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la salud mental, hablar así de esos temas. ¿Qué relación tiene esto, la psiquiatría, la salud mental, con esto que usted ha hecho, con este libro? Explíquele al público, porque pero Roberto, tú no trajiste al doctor a hablarnos de trastornos. Cuéntenos un poco, doctor. Yo soy un psicólogo social. No tengo el título, pero como médico, pero sí, psiquiatra, de psiquiatría, exacto, me he dedicado. Por eso mi libro, Cultura del Tigueraje en República Dominicana, pretende describir el modo de ser del pueblo dominicano, que es el tigueraje. Que viene desde la colonización también. Sí, sí. Y es un fenómeno social importante porque lo vemos en la política, lo vemos en los negocios, lo vemos en toda la vida cotidiana en nuestro país. Doctor, ¿qué tigueraje trajeron a la República Dominicana los colonizadores? Que usted nos pueda decir, a propósito de ya que usted hizo mención de ese libro. No, mira, la raíz de este patrón cultural es la mentalidad del colonizador que vino a América Latina. Y es que no habían alcanzado el imperio de la ley, sino era un colonizador con nobles y plebeyos. Sí. Y la ley era diferente para los nobles que para los plebeyos. Un noble podía matar. Pero todavía persiste eso, doctor. Grandes y chiquitos. Sí, sí. ¿Tú sabes quién soy yo? O sea, nosotros seguimos con esa influencia del colonizador que trajo esa mentalidad de grandes y pequeños. Y eso se sigue reproduciendo en todas nuestras costumbres. Entonces, cuando se siembra una idea en una población, es difícil desarrollarla, doctor. Sí, sí. Y por lo que usted está terminando de decir. Eso influyó en la vida política y hasta el día de hoy, con todos los avances que hemos tenido,
todavía predomina el tigraje en la vida cotidiana, el allante, la el maña. Allante. Sí, yo describo eso en mi libro. Explíquenos esto del allante, porque a veces uno escucha a la gente, tú me estás allantando con eso. Sí, no, porque el tigre es un allantoso, es un individuo que le parte un brazo a cualquiera, pero lo hace con una elegancia que disimula el hecho. Pues el tigre es, te engaña, pero te hace aparentar que él es un benefactor. ¿Y cómo entonces entra eso en los colonizadores? ¿En qué allantaban los colonizadores? Bueno, el colonizador no llegó al desarrollo social del imperio de la ley. Fíjate la diferencia entre la colonización británica y la colonización española. Vamos a ver. La colonización española produce dictadores. Sí. Tú no conoces ningún dictador que hable inglés. Porque los ingleses desarrollaron el imperio de la ley. Eso es una historia. El imperio de la ley, se acostumbraron a someterse a las reglas. Uh-huh. Entonces llevaron eso a sus colonias, el imperio de la ley. Cuando tú oyes hablar de la hora suiza, sí, eso es influencia de esa cultura inglesa que llegó a todo el norte de Europa a través de las grandes naciones protestantes. España nos trajo una cultura de apariencias. De apariencia. No, pero eso está muy arraigado. O sí, no, pero toda América Latina. Apariencia. Toda América Latina vive esa situación. El bulto, doctor. El bulto y la maña. O sea, mira, la corrupción es un problema típico y característico de América Latina. Sí. Y para superar eso, yo escribo, es otro tema que desarrollo en uno de mis libros, cómo tú enfrentar el tigueraje para construir una mente civilizada en la población. Yo traigo esto a colación, doctor, porque también aquí usted habla del colonizador, al igual que habla en el libro La cultura del tigueraje dominicano. O sea, lo tenemos como una cultura. Sí, sí. No, porque, mira, cultura significa el modo de ser de un pueblo. Por lo menos en ese sentido se usa entre antropólogos, sociólogos, porque también se usa la palabra cultura en el sentido de conocimiento, sí, que tú puedes buscar en la biblioteca. Pero los politólogos, sociólogos, antropólogos usan cultura en el sentido del modo de ser de un pueblo. Entonces la cultura se construye. Sí. Nosotros decimos que los suizos son así, pero los suizos construyeron esa cultura. O sea, y yo he descrito en algunos de mis libros cómo se construye un patrón cultural diferente. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en el espacio Algo Más Que Vivir, esta interesante conversación con el doctor José Dunker Lambert, médico psiquiatra. Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más Que Vivir. Ya ustedes saben, estamos conversando con el doctor José Dunker, médico psiquiatra, que nos ha traído un libro sumamente interesante, Dos Países y Una Isla, Naciones Hermanas Separadas por el Colonizador. Pero hay dos tópicos importantes que veo aquí, doctor, si nos puedes ilustrar acerca de esto, Moisés y el inmigrante. Además de eso, el prejuicio del samaritano. Esos son términos bíblicos, sí, eso personajes es de la Biblia, bíblicos. Sino yo me puse a revisar en los escritos de Moisés cómo él trata, cómo él recomienda tratar a los forasteros, a los inmigrantes. Y es sorprendente. Sí. Porque mira, el inmigrante, de la nacionalidad que sea, sufre dos crisis importantes. Y esto los dominicanos en Estados Unidos y en otros países, o en Puerto Rico, conocen muy bien esta historia. Y es que cuando usted emigra, usted deja sus raíces, sí, usted deja su tierra, usted deja lo suyo, la gente que le quiere, porque usted está buscando algo mejor. Y hay un proceso ahí de adaptación, doctor. Esa es la segunda crisis, que usted deja a lo suyo
y se mete en el terreno del otro. Sí. Usted es un raro, extraño. O sea, ya sabemos, lo que estudiamos la sociedad, que el inmigrante sufre estrés. Sí. O sea, es más fácil que el inmigrante haga un brote psicótico, sí, claro, que los que se quedan en su país. Así. Eso está en las estadísticas, porque está expuesto al rechazo, porque nadie quiere al emigrante. O sea, tú no puedes encontrar un país del mundo que la gente quiera que gente rara vengan a su país, aunque todos somos emigrantes. Sí, sí. Todos somos emigrantes. No hay ninguna nación que esté viviendo en el mismo lugar donde siempre ha vivido. No, los que se consideran dominicanos de pura cepa son los colonizadores que mataron a todos los indígenas, pero venían de afuera. Y así se aceptó. Entonces Moisés, de manera interesante, le pide a la nación de Israel que respeten el derecho de los inmigrantes. Y dice Moisés de manera explícita, mire, amen al inmigrante como ustedes se aman ustedes mismos. Maldito el que pervirtiere el derecho del inmigrante. Incluso Moisés dice, si el inmigrante que está entre vosotros quisiera guardar la Pascua, pues mire, sea circuncidado y que sea como uno de vosotros. O facilidad para la nacionalización. O sea, ese primer capítulo yo se lo dedico a los estudiosos de la Biblia, porque si tú quieres seguir los principios de la Biblia, ahí hay orientaciones en ese sentido. Yo narro también el prejuicio samaritano, que Jesús tuvo que enfrentar, porque entre judíos y samaritanos había prejuicio. Sí. No se aceptaban el uno al otro. Y entonces Jesús estaba bregando con judíos que tenían prejuicio antisamaritano. Entonces yo describo ahí cómo Jesús tiene que bregar con ese prejuicio, hasta que al final sugiero que se llega a una solución de ese problema. Hay varios tópicos, varios capítulos, doctor, pero vamos a ir saltando algunos. La mentalidad del criollo o la mentalidad criolla. Sí, mira. ¿A qué usted se refiere ahí? Mira, eso es un capítulo que tiene que estudiarse, porque el criollo es el que luego genera las guerras de independencia en América Latina. Mira lo que pasó con el criollo. El criollo es el hijo del colonizador que nace en el continente. Entonces, tiene las costumbres y las influencias del colonizador, de la madre patria, pero nace aquí. Y mira, las leyes eran tan prejuiciadas que al criollo no se le permitían todos los derechos como al que venía de la madre patria. Okay. O sea, aún descendiendo del colonizador, el criollo no se le reconocían los mismos derechos que los que venían de la madre patria. Y entonces eso provocó celos, y entonces esos criollos llegaron a ser los gestores de la independencia en la mayoría de los países de América. Pero al mismo tiempo esos criollos tenían sus prejuicios, porque ellos se creían de sangre azul. Ellos se querían superiores a los indígenas y a los negros. Sí. Y esos criollos aniquilaron la raza indígena. Muy bien. Aquí hay una frase, a ver si lo entiendo. Ah, eso lo escribe mi amiga Daisy Toussaint. Ajá, ella es si la cuentista que ganó ese premio internacional, y entonces cuando ella fue a sacar su pasaporte le quitaron la cédula, y entonces ella escribió un artículo que salió en el periódico que ella tituló "A ver si lo entiendo, ¿qué es lo que me están diciendo? Que yo tengo que sacar un pasaporte, ir a Haití y allá entonces cruzar de nuevo a República Dominicana y venir con un pasaporte haitiano y después que me den mis pasaportes para yo reclamar la casa que yo tengo aquí en O sea, doctor, no podemos irnos, aprovecharlo usted que está aquí, que es, como bien se ha descrito, como un sociólogo, un psicólogo social. Sí, corrijo acá.
La situación, el panorama que ahora mismo vemos en Haití, un individuo que estuvo preso, se representó a él mismo, algunos lo tienen como un delincuente, algunos lo tienen así, pero vemos que la población está acudiendo al llamado de ese individuo que se considera también como un golpista. Nos referimos al caso de Guy Philippe. Ese fenómeno que se está viendo ahora en la actualidad en Haití, ¿cómo se podría explicar desde una óptica de ese psicólogo social que usted ha descrito? Mira, Guy Philippe estaba preso en Estados Unidos. Sí. Fue liberado y se mete en Haití y de repente monta todo este escenario que mañana podría ser el primer ministro de Haití. Eso no puede explicarse solo con la fuerza de Guy Philippe. O sea, nosotros tenemos que admitir que hay poder. Nosotros somos una colonia de Estados Unidos. Sí, sí. O sea, hay fuerzas en Estados Unidos que a veces deciden pasos que se van a dar. Mira, casi todas las movilizaciones políticas que pasan en el mundo, hay influencia de las grandes potencias metiéndose en eso. Entonces, Guy Philippe es un nuevo intento que nos va a impedir poner el dedo en la llaga. Mira, Roberto, ¿por qué, doctor? Mira, la frontera dominico-haitiana tiene una de las vetas mineras más importantes del mundo. Sí. De las vetas mineras. O sea, ya para tú descubrir... Eso me lo explicó el reverendo Lorenzo King. Ajá. Sí. De hecho, sí, hay un documento él tiene, que... Él fue el primero que me mostró la riqueza de esa mina de oro de San Juan de la Maguana. Que la beta más grande está del lado haitiano. Sí, sí. Así está descrito en algunas literaturas. Ahí en Dajabón están hablando por las aguas del río el Masacre. El canal. Del canal. Pero mira, ahí cerca de Dajabón hay riquezas minerales para tú no ponerte a hablar de ese canalito. ¿Y qué está pasando con esas riquezas minerales de aquel lado y de este lado? Bueno, que ya hay una compañía norteamericana. Está interesado. Que tiene interesado. Acaba de firmar un contrato de explotación en Haití. ¿Cómo va a ser? Y la Barry Gold de este lado ya tiene un contrato, eso fue aprobado el año pasado, para explotar riquezas mineras nuestras en Dajabón. O sea, nosotros estamos en un pleito con los haitianos. No es por el chin de agua, como dicen. Entonces, yo pienso que el tema de las riquezas mineras en la frontera tiene que ser colocado en el tapete. Porque si esa riqueza minera se explota para beneficio de nosotros, o sea, la que es de este lado, sí, beneficio de los dominicanos, y la que es de aquel lado, beneficio de los haitianos. Mira, si eso sucede, esta isla se convertiría en la verdadera perla de las Antillas, pero por toda la riqueza que eso implica. Sí, doctor, pero una explotación responsable. Porque ahí es donde radica la situación, que a veces todavía sigue el tigueraje del colonizador, doctor, que usted describía. Sí, una explotación responsable, correcto, o sea, que no haga daño a la naturaleza, que no nos dejen un hoyo radioactivo ahí, pero también una explotación para nuestro beneficio. Claro. Porque eso de que la barrigol se lleve el 90 y nos deje el 10, señores, pero eso no se hace. Si Dios no puso las minas aquí en la isla, es para que nosotros la explotemos, no para que se la demos a los que ya son ricos, americanos y de otros países. Entonces, yo pienso que necesitamos detenernos a pensar cómo explotar esa riqueza para beneficio de nosotros mismos. Doctor, hay un escritor muy famoso que ya murió, todo el mundo lo conocía, Facundo Cabral. Él hablaba mucho de los pendejos. Por esas negociaciones que nosotros hemos visto, podemos decir que además... en algunos momentos del tigueraje también el dominicano es como medio pendejo.
Somos medio pendejos, sí, porque nosotros seguimos haciendo contrato de cambiar oro por espejitos. O sea, Dios quiso hacer algo especial en esta isla y parece que todo el oro lo puso aquí. Sí. Los españoles se llevaron, y los franceses, todo el oro, todas esas catedrales bonitas, sí, de España y Francia, es con oro de nosotros, que se lo llevaron sin nuestro permiso. Y todavía queda. Pausamos al regreso, señores, el cierre del espacio. Nos vamos a la pausa. Estamos de regreso en el espacio Algo Más Que Vivir. Sumamente interesante esta hora que hemos compartido con ustedes, con estas, con estos temas sociológicos que ha traído el doctor José Dunker en la tarde de hoy. Doctor, ya para ir cerrando, algo que usted quiera agregar con lo que usted ha dicho de su libro número 30. Sí. ¿Te ha parido muchos libros, doctor? Sí, bueno. Textos de consulta, señores. Son los libros que escribe el doctor José Dunker. Adelante, doctor. Sí, yo pienso que uno tiene que desarrollar su vocación, y eso es lo que hago al escribir estos libros. Y quisiera dejar una palabra final, y es que necesitamos reconocer la riqueza de esta isla. Esta isla tiene riquezas naturales. Nosotros tenemos playas hermosas por todos lados, tenemos montañas, tenemos climas diferentes, tenemos minerales que son exclusivos de esta isla. Sí. Y lo mismo pasa del lado haitiano. Yo pienso que Haití necesita, la experiencia política de Haití necesita un García Godoy. Porque el problema de los presidentes de tránsito es que después quieren quedarse. Ah, sí, sí. Y eso pasó con este que está ahora metido en problemas, que él debió haber sido uno de transición. Haití necesita... Ariel Henry se refiere. Sí. O sea, él estaba supuesto a convocar elecciones, sí, y entonces dar paso a un gobierno elegido por el pueblo. Eso es la salida para Haití. Estabilidad política, un acuerdo de todas las potencias para traer el orden a Haití. Si eso se hace, Haití se salva. Si eso no se hace, ninguna ayuda externa va a resultar. Doctor, sé que ya nos vamos a despedir, pero es que siempre es interesante aprovechar su presencia y preguntarle sobre temas, de hecho, de naciones. El caso de Bukele, ¿fue correcto su reelección? Mira, Bukele es un caso especial que ha demostrado la eficacia del castigo, la represión aplicada contra el delito. Pero hay algunas dudas de la manera como se maneja el imperio de la ley. Uh-huh. Porque parece que para reelegirse, aunque uno querría que un presidente así se reelija, se han violado los cánones constitucionales. Y eso no es saludable para el país, porque hay que preguntarse no solamente que resolvamos la situación ahora, sino cuando se vaya Bukele, sí, o se muera Bukele, ¿tendremos un país diferente? Entonces el castigo no cambia la mente. Y por eso en otro programa que tengamos te voy a explicar cuál sería la receta para aplicar, sea en El Salvador o en cualquier país, si queremos construir una mentalidad de desarrollo en toda la población. Pero interesante lo que usted ha dicho y lo vamos a dejar ahí. El castigo no cambia la mente. No cambia la mente. Doctor, eso lo vamos a dejar para un próximo programa. Sí, sí. Señores, gracias por su atención. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Permanezcan en la sintonía con BTV, Canal 32. Esto ha sido Algo Más Que Vivir.